Hi students, good morning. Welcome to today's English lesson. Today we're going to focus on how to use the report to speech. Let's remember that in the last class we have already talked about this topic. So now we're going to continue. Okay, this is the second part of the report to speech. Let's look up the pictures. Let's analyze the situations. Okay, recordemos, analicemos las imágenes y recordemos de lo que trataba el report to speech. Aquí tenemos a como una conversación entre dos amigas. Okay, here we have a conversation between two friends. She says, "Hi, Pepita. How are you? How are you doing?" Hola, Pepita. ¿Cómo están? Le está preguntando. Pepita le responde, I finished my degree and I am very happy. Yo terminé probablemente mis estudios universitarios y estoy muy feliz. ¿Ok? Eso es lo que le responde. Días después, aquí la amiga, vamos a ponerle un nombre, a Rosa, va a contar lo que Pepita le dijo. Eso vendría a ser el report to speech, el momento en el cual nosotros reportamos, contamos o... simplemente hacemos recordar algo de lo que otra persona nos ha dicho. Vamos a contarle a alguien más. Vamos a reportar. Es un cotilleo. Vamos a reportar, vamos a contar. Como vamos a contar lo que esta persona nos ha dicho, vamos a tratar de transmitir el mismo mensaje sin cambiar muchas palabras, pero no podemos usar el mismo tiempo. Porque ella nos ha dicho, yo terminé mis estudios universitarios y estoy muy feliz. Cuando nosotros lo reportamos, no podemos decir, Pepita me dijo, yo terminé mis estudios universitarios y estoy muy feliz. No tendría sentido. Lo más correcto sería decir, Pepita me dijo que ella había terminado sus estudios universitarios y estaba muy feliz. ¿Correcto? Los tiempos van a cambiar. El tiempo. Van a cambiar las personas. El subject pronoun. Va a cambiar también los object pronouns. Van a cambiar muchas palabras en este caso. Porque si decimos que me encontré Pepita y ella me dijo que yo terminé mis estudios universitarios, estaría dando a entender que ella dijo que yo fui la que terminó, más no ella. ¿Ok? Entonces, let's read the report speech about Pepita. Sí. The other day I came across Pepita and she told me that she had finished her degree and she was very happy. Y ella me dijo que ella había terminado sus estudios y estaba muy feliz. Tenemos I finish, she had finished, my degree, her degree, I am very happy, she was very happy. Recordemos que en report speech siempre retrocedemos un tiempo y estamos hablando de Pepita, estamos hablando de ella. Es por eso que colocamos she, porque nosotros no fuimos los que terminamos, fue ella la que terminó sus estudios universitarios. My degree. No podemos decir my degree porque no estamos hablando de mis estudios. Estamos hablando de sus estudios de Pepita. Her degree. ¿Ok? Here we have another example. I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. ¿Ok? Le dice the Friday night. La noche pasada. La noche del viernes. ¿Ok? The following Tuesday. El siguiente, en este caso, martes. Aquí nuestra amiga le está contando a su otra compañera. He said that he will call me the next day. Él dijo que él me llamaría el día siguiente, pero no lo hizo en este caso. I will call you tomorrow. Yo te llamaré mañana. He will call me the next day. ¿Qué ha cambiado? En este caso cambia el pronombre. I. Ahora está he, porque el que ha hablado ha sido él. Recordemos que will va a cambiar con would. Retrocede con would. Call, en este caso no cambia. Call you, que él me iba a llamar. I will call you, yo te voy a llamar a ti. No podemos decir que él me dijo que te iba a llamar a en este caso, a su amiga. Si diríamos that he will call you, que él te iba a llamar, estaríamos haciendo referencia a que le iba a llamar a la amiga. Pero no, no le iba a llamar a la amiga, le iba a llamar a ella. He will call me. Tomorrow, lo cambiamos por the next day. Recordemos que también van a cambiar los time expressions, es decir, cambian las expresiones de tiempo. Okay? Now, the next part. We have I love Chris. Yo amo a Chris. A week ago. I love Dave. This one week later. But last week you said you love Chris. Pero la semana pasada dijiste que amabas a Chris. ¿Nos damos cuenta? Estamos reportando, haciendo recordar lo que esta persona dijo.
Dijo que yo amo a Chris en tiempo presente. Ahora vamos a reportar en tiempo pasado, es un tiempo antes. You say that you love Chris, not Dave. Now, let's continue. The report speech. Recordemos que es cuando queremos comunicar o informar lo que otra persona nos ha dicho. Hay dos maneras, en este caso utilizando el estilo directo, que es con, in this case, it's with direct speech, and on the other side we have the report speech. Let's see another example. This is the direct speech. You can wait in the staff room. Puedes esperar en la sala de empleados. Pueden esperar en ese lugar. Eso lo está diciendo la señorita. ¿Ok? Ahora él va a reportar a su compañera lo que la señorita les dijo, lo que la secretaria les dijo, la asistente. The lady at the desk told me that we could wait in the staff room. Okay, nosotros podemos esperar en la sala de empleados en este caso. You can wait in the staff room. We could wait in the staff room. Cambia el you por el we porque ella estaba haciendo referencia a ellos, ustedes. Can, presente, pasa pasado. Could wait in the staff room. Now, let's look at the direct speech. Recordemos rápidamente el direct speech. Recordemos que en este estilo directo generalmente se va a usar al momento de realizar alguna escritura. Es el más fácil porque lo único que tenemos que emplear son las comillas. Tenemos que emplear correctamente estos signos de puntuación, los dos puntos también, ¿ok? En este caso, se dice con las mismas palabras que la persona lo ha dicho. No vamos a cambiar pronombres, no cambiamos verbos. En este caso, no hay mucho problema. Por ejemplo, Alice said, I love to dance. Lo colocamos entre comillas. Direct speech es muy importante que esté las comillas. Do you have a pen I could borrow? He asked. ¿Tienes un bolígrafo que puedes prestarme? Él preguntó. With direct speech, I like ice cream. She said, me gusta el helado. ¿Cómo lo vamos a reportar? She says that she likes ice cream. Que a ella le gusta el helado. En este caso lo estamos reportando en tiempo presente. Says. Recordemos que si lo reportamos en tiempo pasado, que es como usualmente se realiza el report speech, que no se reporta en ese mismo instante, sino días después, semanas después, se reporta en otro tiempo. ¿Okay? Recordemos ahora, tengamos en cuenta, la semana pasada estuvimos trabajando con el tiempo presente, el tiempo pasado y con el presente continuous. Recordemos, con el tiempo presente cambiaba a pasado. Con el tiempo pasado, en report speech era pasado perfecto. Y con el presente continuous, en report speech era past continuous. Ahora tenemos el presente perfecto. El presente perfecto se va a trabajar con el pasado perfecto. Exacto, se va a trabajar igual que con el tiempo pasado. Es decir, el presente perfecto y el tiempo pasado en inglés, cuando vamos a hacer algún reporte de las personas que han hablado en este tiempo, ambas se van a reportar en pasado perfecto. Recordemos que la única diferencia entre el presente perfecto y el pasado perfecto, muy aparte de su contexto y cuándo lo vamos a emplear, se relaciona al auxiliar. El presente perfecto trabaja con auxiliares en presente. A ver, escribamos rápidamente. Trabaja con auxiliares en presente como has o have, su auxiliar está en presente. Y el pasado perfecto tiene su auxiliar en pasado. Had o hadn't. In this case, ¿ok? Had or hadn't. Muy bien, tenemos. The lorry has overturned. El camión ha volcado. He told me that the lorry had overturned. Él me dijo que el camión había volcado. Presente perfecto, pasado perfecto. Let's analyze this part. We're gonna have has overturned, had overturned. What else? Si estamos viendo una oración en pasado perfecto, esta oración continúa pasado perfecto. No hay ningún problema. I had already done this before. Ya había hecho esto antes. He said that she had already done that before. Recordemos que el this en este caso se cambia por el that. Pero lo demás el tiempo no va a cambiar. Con el past perfect no hay ningún cambio. What else we have? Will. Esto ya lo habíamos visto muy remotamente en la clase pasada. Will se trabaja con el would.
Esto va a ser su, entre comillas, su tiempo pasado. I call on you on my way home. She said that she will call on me on her way home. Pasaré a verte el camino a casa. Ella me dijo que pasaría a verme a casa. Continuemos. Now we have the report speech, but in this case with modal verbs. Con los modal verbs. Los modal verbs también tienen un ligero cambio, al menos este pequeño grupo. Por ejemplo, vamos a tener must. Si vemos que alguien o alguien nos ha dicho una oración con must, al momento de reportarlo, utilizamos el have to. Can, could, may, might. Let's remember. I must water the plants. He said that he had to water the plants. We can't fix the boiler. They say that they couldn't fix the boiler. I may go to work abroad. May go. She told me that she might go to work abroad. She might go. ¿Okay? Tenemos que estudiar y repasar cada uno de sus cambios. Ahora, si alguien me dice a mí, si alguien me dice una oración utilizando el have to, el could y el might, ¿a qué lo voy a cambiar? A su mismo tiempo. Estos cambian con su mismo tiempo. ¿Ok? Estos no tienen cambio. Might se traspasa con might, could con could, had con have to, con have to. Estos son los que tienen estos cambios. Continuemos. Y nada, tenemos que recordar que hay cambios en los pronombres, ¿ok? En los pronombres, tanto en los subject pronouns, object pronoun, possessive adjectives, possessive pronouns, and demonstrative pronouns. Cambian todos los que van a hacer referencia a los pronombres. Por ejemplo, si alguien utiliza una oración con I, lo vamos a reportar con he or she, dependiendo si es hombre o mujer. Supongamos que nos encontramos a nuestra amiga y nos dice, that's right, y nos dice, I wake up early. Ok, vamos a reportar lo que ella dijo. She said that she woke up earlier. En este caso, I cambia por he or she. Si alguien nos dice algo referente al you, obviamente vamos a hacer referente al I, she, he, we, and they. ¿Por qué? Porque recordemos que el you hace referencia al tú. Por ejemplo, cuando te digo, you have to wake up early. Tú tienes que levantarte temprano. Por lo tanto, al momento que lo reportas dirías, she said that I have to wake up early. I. O en el caso que tú le hayas dicho, por ejemplo, a ella. O en caso que esto le hayas dicho a él. O a nosotros. O a ellos. We va a cambiar con they. ¿Ok? We. Object pronouns. Me, him, or her. Dependiendo de la persona. You, him, her, us, and them. Us, with them. Possessive adjectives. My, his, or her. Se aplica lo mismo. Recordemos, cuando decimos, por ejemplo, yo te digo, this is my dog. Este es mi perro. ¿Tú cómo lo vas a reportar? ¿Cómo le dirías a otra persona? She say that this is or that is her dog. Porque están hablando de mí. Her dog, mi perro. ¿Ok? Si hablaran de un varón, sería his dog. Your, my, his, her, or, and their. Or, their. También tenemos los possessive pronouns. Recordemos my, his, or hers. Yours, it's gonna be the same. Demonstrative, this, with that. And this with those. ¿Ok? Let's continue. Recordemos que también tenemos otros cambios en las time expressions. Si alguien nos dice algo con today, tenemos que decir that day, now, then, yesterday, the day before, or the previous day, ago, before, last week before, the previous week, the next year, the following year, tomorrow, the next day, the following day. This with that, this with those. ¿Ok? Muy bien, tenemos que también practicar esto. Now, let's go to practice. Ok, now, let's make this exercise. In this case, we have to rewrite sentence using the report speech, ok? We have, I enjoy watching DVDs. Frank said, eso es lo que
Frank nos dijo, yo me divierto, en este caso, mirando DVDs, ¿ok? Nos dijo eso Frank, vamos a subrayar, tenemos enjoy, tiempo presente. Analicemos la segunda oración, vayamos recordando a qué tiempo se cambiaba cada uno al momento de reportarlo. Dice, I'll visit Europe next summer. Next summer, tenemos una expresión de tiempo, la cual debemos ser cuidadosos y tenemos tiempo futuro. Number three, my brother can't go to the concert tomorrow. Tomorrow, otra expresión de tiempo. Tenemos can't go. No puede ir. I have read this book, Joanna said. Entonces, ¿qué dijo Joanna? I have read this book. Está en tiempo presente. Muy bien. Una vez que ya hemos analizado los tiempos, vamos a tener que ser cuidadosos al momento de cambiarlos con report speech. En primer lugar, I enjoy watching DVDs. Frank said that he. El presente, ¿a qué tiempo cambiaba? A tiempo pasado. He enjoy. Ahora vamos a cambiar el color. He enjoy. In this case, he enjoyed watching DVD. Let's write DVD DVDs. Okay. So, let's be careful. Seamos cuidadosos. A ver, aquí hay un pequeño error. ¿Ok? Seamos cuidadosos. Del presente cambia al tiempo pasado. ¿Ok? Dentro de esta oración ya no habría ningún problema. Ya no tenemos ningún problema. Frank said that he enjoyed watching DVDs. And that's all. Y eso sería todo. El siguiente, tenemos el tiempo futuro. El tiempo futuro. ¿Qué modal verb se empleaba para reemplazar al will? El would. Entonces, Mr. Adams said that he, porque estamos hablando de un señor, that he qué? He would, reemplazamos el will por would, he will visit, el verbo no cambia. He will visit, ¿qué va a visitar? He will visit Europe. ¿Cuándo iba a visitar Europa? He will visit Europe. La palabra next se va a reemplazar por the following summer. ¿Qué le iba a visitar? El siguiente, en este caso, el siguiente verano. ¿Ok? Recordemos que nosotros podemos reportar lo que el señor Adam nos dijo tal vez dentro de 3 años. Y en este caso ya no tendría sentido decir que él nos dijo que él visitaría Europa el próximo año, porque ya pasó, él ya visitó Europa. No lo estamos reportando ese mismo tiempo al cual él nos comentó eso. ¿Okay? Es por eso que siempre se utiliza con las expresiones de tiempo algo neutro. The next summer, the following summer. ¿Okay? Con las expresiones de tiempo tenemos que practicar para tenerlas en cuenta. Lo mismo con los cambios. Les recomiendo que para este punto del video vayan a la diapositiva. Recuerden, el tiempo presente cambia con pasado, las expresiones de tiempo cambian con esta expresión para poder practicar más. ¿Okay? Number three, we have, my brother can't go to the concert tomorrow. Mi hermano no puede ir al concierto mañana. Tenemos, Sam said. Sam told me that. Sam me dijo que. His brother, porque está hablando de my brother, ahora sería his brother, su hermano. El can, ¿por qué se reemplazaba? Según lo que acabamos de ver, por couldn't. Exacto, se reemplazaba por couldn't. Couldn't what? Couldn't go to the concert. Ahora, la palabra tomorrow. Busquemos una palabra un poco más neutra, según la lista que nos han dado. Podemos usar, por ejemplo, the following day. O también podemos emplear, let's write, the next day, por ejemplo. Para tomorrow tenemos esas dos opciones, the following day o the next day. Right? The following day or the next day. Okay? Let's remember this. Now, we have, I have read this book. Yo he leído este libro, o yo leo este libro. Yo
Yo he leído en este caso, es el presente perfecto. I have read this book. Yo he leído este libro. Joana nos dijo. Entonces, el presente perfecto pasa a el pasado perfecto. Joana say that she. ¿Cuál es el auxiliar para el pasado perfecto? El had. Ese es el único. She had read this book. ¿Ok? And that's gonna be all. Y eso sería todo. De esta manera vamos a trabajar con el report speech. ¿Ok? Let's be careful. That's gonna be all for today, dear students. Please take it a lot. We're gonna continue working on the next class. Bye.